Bueno, vamos a hacer una inecuación. ¿Sabes lo que es una inecuación? ¿Sí? Lo que vimos de mayor igual. Mayor ¿no? igual. Pero vamos a representar la gráfica. Por ejemplo, si te dan 5x menos 4y menor o igual que 20. No me dice. ¿Cómo se representa esto gráficamente y qué representa? ¿Vale? Pues lo que se hace es despejar la y, lo primero. ¿Cómo despejo yo la y? Yo lo hago así. Menos 4 y lo paso para allá. Y el 20 lo paso para allá. Y ahora el 4 lo paso dividiendo. Que la i esté allí, pongo i mayor o igual que 5x menos 20 partido 4. ¿Vale? Esto va a ser programación lineal, ¿no? Está ahí bien, ¿no? Sí. Vale, ahora cómo represento eso gráficamente. Igualándolo a cero. ¿Cómo? Le igualas a cero y hacer los límites por donde tira, ¿no? Esto es una recta. Yo trato esto como si fuera igual a 5x menos 20 partido 4. Esto es una recta. Y para representarla me basta con coger dos puntos. Por ejemplo, el 0, que sería 5 por 0, 0 menos 20, menos 20 partido 4 menos 5. Y no sé, el 4. Me queda 5 por 4, 20, 90, 0, partido 4, 0. Y ahora me cojo y represento esta recta. Menos 5 es este y 4, 0 es este. Ahora no me dicen que sea igual, me dice que es mayor o igual. La recta esa divide al plano en dos partes: esta parte que diremos que está por encima y esta parte que está por debajo. ¿Vale? ¿Qué parte representa esta ecuación? Y mayor o igual que 5x menos 20 partido 4. ¿Cómo sé qué parte es? ¿La de arriba o la de abajo? Abajo. ¿Por qué? Pues tú lo digas. Espérate. Ahí encontré una manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Sustituyendo, ¿no? ¿Sustituyendo qué? La X. Y te la da y ya sabes si la X la por debajo. Si es negativa. No, yo cojo un punto. Siempre cojo el mismo, el 0, 0. Esto es que x vale 0 e y vale 0. Y lo sustituyo aquí. Si x vale 0, ya lo sustituyo, pero. Si x vale 0, me da 5 por 0 menos 20 partido 4. Y esto me da menos 5. ¿Y ahora qué hago con el menos 5? Pues lo comparo con i. ¿Es 0 mayor o igual que menos 5? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues como es mayor que menos 5, quiere decir que el 0, 0 sí cumple esa propiedad. Por tanto, ese punto y todo lo que lo acompaña, es decir, toda la parte de arriba, es el área que corresponde a este mismo círculo. O sea, todos los puntos de aquí para arriba cumplen esto. Vamos a coger uno cualquiera. El 1, 2, por ejemplo. Si yo cojo el 1, 2, me queda
5 por 1 menos 4 por 2 da menos 3. Y menos 3 menor o igual que 20. ¿Dónde? Y así con todos los puntos que coja de aquí para arriba. Entonces el proceso es despejar ahí, dibujar la recta, sustituir el 0, 0. Si es verdad, la parte del 0, 0 es la que lo cumple, es la que se dibuja, y si es mentira, se dibuja la otra. ¿Vale? Siempre tienes que poner si 0 es mayor o igual o menor o igual, ¿no? Ajá. Vale. Depende de lo que te diga la ecuación.